Con una inversión de 2,750,000 pesos gestionados ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el programa de rescate de espacios públicos, inició la rehabilitación de la Alameda. El alcalde Constantino Castañeda Muñoz expuso que después de muchos años, la Alameda de Río Grande recibirá una remodelación integral, pues de acuerdo con las sugerencias de la ciudadanía, era importante aprovechar este espacio, pues las familias merecen un lugar digno para convivir, así como un espacio en el que puedan apreciar eventos culturales y artísticos. Mencionó que la remodelación consta de un cambio de imagen, ya que el tiempo y otros factores han afectado el desgaste de los materiales, por lo que construirá nuevos andadores, guarniciones y jardineras con sistema de riego. También se contará con un área de juegos, un gimnasio y un teatro al aire libre, con escenario y gradas suficientes para el desarrollo de eventos culturales y artísticos, además de la colocación de luminarias con lámparas tipo LED. Constantino Castañeda dijo que desde el inicio de la administración se dio a la tarea de abarcar todos los rubros que integran la administración pública con obra de salud, educación, atención a los campesinos, combate a la marginación y rezago social, a personas con capacidades diferentes, comerciantes y empresarios. Hemos hecho un trabajo amplio y con especial ímpetu para nuestra gente riograndense, refirió. Denuncia ciudadana.